Hola. Sí, guapísima. Hola, ¿qué dijo? Hola, buenas tardes. Hola, ¿sí te has visto? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, vosotros también, que como estáis, os doy un beso, 18 besos. Que conste. Hola. Un besito, mi vida. Si te queda algún beso, me lo dan. Hola, hola. Primero la concejala de cultura. Sí, bueno, ya nos conocemos, yo creo, ¿no? Sí, nos hemos visto ayer de la Casa de la Cultura, ¿verdad? Y esto de traer la banda también, estoy del miedo, ¿eh? La banda y... Tengo el honor de presidir, en nombre del alcalde Enrique Bolín, la inauguración de esta glorieta que desde hoy se denominará Marifé de Triana. Nuestra querida Marifé, la cual tiene mérito sobrado para que su nombre figure en letras de molde en un lugar destacado de nuestro municipio, como es esta glorieta, una de las entradas principales de Benalmádena, turística de Benalmádena, llevando por el mundo su nombre, sus atractivos y sus innumerables ofertas turísticas y de ocio. Por todo ello, y en nombre de nuestro alcalde Enrique Bolín, al cual en un día como hoy le hubiese encantado estar aquí con todos vosotros, pero por distintos motivos está fuera de viaje, y en nombre de toda la corporación de Benalmádena, queda inaugurada la glorieta Marifé de Triana. Hablar, ¿no? Os lo diría mejor que nadie. A mí estoy muy emocionada, me tiembla la voz, perdonadme. Estoy muy emocionada. Quiero simplemente, pues, hacer utilización de esa palabra, desgraciadamente tan en desuso, y deciros, pues, gracias. Gracias al excelentísimo Ayuntamiento de Benalmádena, a todo el Ayuntamiento en pleno, a su alcalde, don Enrique Bolín, que por motivos que ya antes decía Pepe, pues no ha podido estar con nosotros, pero que seguro que estará con el corazón, y a todos vosotros. A todos vosotros, mis amigos, que con vuestra presencia indiscutiblemente estáis
honrando este acto y me estáis honrando a mí, porque la amistad y el cariño es lo que más valoro del mundo. Espero, Pepe, y también quiero que se lo digas a Enrique, aunque yo tendré tiempo y oportunidad, si Dios quiere, decírselo. Espero, decía, que esta, el poner el nombre mío a esta glorieta no haya sido solo por ser Marifé de Triana, porque yo he pasado siempre de Marifé de Triana. Sé que alguno de vosotros, pues incluso no me creerá. Bien, pues os concedo el don de la duda porque estáis en vuestro perfecto derecho a dudar, pero yo soy muy sincera. He pasado de Marifé porque pienso que lo más bonito del mundo es ser persona. Por eso te decía que espero que no solo haya sido por mi nombre, por Marifé, sino que haya sido, bueno, pues por el cariño, por el gran cariño que yo tengo a todos los malagueños en general y, por supuesto, en especial a este pueblecito de Benalmádena, donde desde que llegué hace 9 años y pico, pues he sido siempre recibida con cariño por todas partes. Gracias de todo corazón y sinceramente no creo merecer tanto, pero estoy muy emocionada, muy contenta y muy feliz. Muchísimas gracias a todos. Y en nombre del excelentísimo Ayuntamiento de Benalmádena, bienvenidos al castillo del Bilbil, donde, como saben, va a tener lugar este acto en homenaje a nuestra gran estrella, Marifé de Triana. Hace un rato tan solo asistíamos todos verdaderamente emocionados a dar el nombre de Marifé de Triana a esa glorieta que es punto de acceso a Benalmádena, tanto de entrada como de salida, y que se va a encargar de perpetuar a partir de ahora, y quiera Dios que por siempre, el nombre de nuestra gran estrella. Quisiéramos dar la bienvenida pues a todos los amigos juntos de España, también a los compañeros de los medios informativos, porque está claro que sin ellos prácticamente nada sería posible. Y ahora, en ausencia del ilustrísimo señor alcalde de Benalmádena, don Enrique Bolín, que está de viaje en el extranjero, vamos a dar comienzo a este acto en el que va a haber unas palabras de algunas personalidades. Vamos a darle... Bueno, si esta sí tiene algo que decir a Marifé de Triana. Hola, buenas tardes. Como ha dicho Diego, soy Alfonsina y la verdad, gracias de todo corazón, y lo mismo que el día de mi homenaje no podía hablar, hoy sí puedo, y quiero ofrecerle lo poco que tengo, un poco de poesía que le he hecho con todo cariño para ella y para todos los amigos que están aquí presentes. Yo sé que todos la queremos muchísimo, pero mi corazón, mi vida y mi alma nunca serán bastante para agradecerle todo lo que ha hecho. Siempre se ha hablado que al lado de un gran hombre hay una gran mujer, pero en esta ocasión, al lado de una gran mujer, también hay un gran hombre. Gracias, José. A ti,
Ilumina la mar, la tierra, los cielos. Pero lo mejor de todo es que regalas la vida sin tan siquiera saberlo. Tu glorieta. No sé qué brisa envolvió a la barca de tus sueños para dejarla varada en el cielo malagueño. Sembraste miles de rosas en tu paraíso inmenso. Azahares y jazmines con la copla se fundieron. Y Benalmádena al alba fue camino de lo eterno, que quiso pintar de gloria el arte que llevas dentro. Y te nombró soberana del arte y del sentimiento, mientras el sol dijo reina con la pasión de sus besos. Una glorieta de gloria hoy te dedica a tu pueblo y te llama emperadora entre orejas y requiebros. Sobre alfombra de arco iris la barca se va meciendo como si en mágicas olas navegara mar adentro. La luna va iluminando en tres rosas de luceros el manantial que dibujan los olivares sedientos. ¡Ay, Marifé de Triana! Benalmádena, en un beso, hoy te regala la gloria de tu nombre en un te quiero. ¡Ale! Yo, bueno, no me esperaba esto, sé que Alfonsina venía porque yo personalmente le dije al excelentísimo ayuntamiento de Benalmádena que la invitara, porque la quiero muchísimo y porque la vida a veces nos trata mal, bueno, pues porque es así y hay que aceptarlo. Y a ella la vida la trata mal, pero tiene lo suficientemente fuerte su espíritu como para haberla hecho frente. Y esto es lo importante. Ella no solamente ya llevaba 13 años, ¿no?, en la silla de ruedas, que para remate, bueno, pues uno de estos desgraciados que andan por las calles la dio un tirón del bolso y tiró la silla y perdió la vista y el habla, gracias a Dios, ya la ha recuperado, pero lo que es más importante, ha recuperado su espíritu, se ha integrado de nuevo otra vez a nosotros y hoy tenemos a un ser humano como la copa de un pino, aparte de una poetisa que no se puede aguantar. Málaga tiene que estar orgullosa, no solamente de ella como escritora, sino mucho más importante como persona. Gracias, Alfonsina, por estar aquí, por ser mi amiga y por darme esa amistad tan hermosa que me has dado. Muchas gracias. Momentos de gloria. Por todas estas razones, mi garganta se desgrana, poniéndole el corazón a un cante por colombiana que va dirigido a ti. A ti, Marifé de Triana. Por artista y por persona, por artista y por persona, salta aquí. Tú eres por derecho propio de la copla soberana, tú eres por derecho. ¡Ay, a ver si la conocéis. ¿La conocéis? Mira qué bonito.
Gracias, yo digo igual que Macarena. Parece que como si las artistas, como si las folclóricas, en tono despectivo, nos llaman. Parece que como si nos lleváramos muy mal, como si nos criticáramos una a la otra, como si siempre nos estuviéramos tirando de los pelos, aunque los míos son muy cortos. Yo lo único que quisiera decir aquí es que soy sevillana por los cuatro costados y andaluza por los cuatro costados, pero soy también fronteriza Málaga, por lo tanto también me siento malagueña. Y quisiera decirle a Marifé gracias, gracias, gracias por tanto arte, por tanta sabiduría en la copla. Creo que de la única manera que me sé expresar un poquito es cantando. Voy a cantarle un cachito de esas colombianas que la llevo aquí en las espaldas y que no me la puedo quitar de encima. Y se la quiero dedicar exclusivamente a ella y con el permiso de ustedes. Siempre, ay, qué pena, y no te tengo. No te veo, ay, 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 ay. Y quiero verte, ay, está en mí. Y pensamiento en sueño, si estoy contigo, despierta cual. Querido, y a Málaga te viniste buscando un sueño perdido. ¿Era el mar quien te llamaba o tú llamabas al mar? Era la voz de la alondra la que llevaba un cantar. Ven al mar, ven a niña, vengo a quererte y a quedarme contigo hasta la muerte. Ven al mar, ven a semeje en el mar de tus amores y son sus alas acordes de una guitarra, de flores. Ven al mar, ven a sueña con una niña que es almiranta brava de su traíña y de sus mares cuando su voz resuena por soleares. En el quicio de tu puerta hay rosas y campanillas y en tu corazón amante la Virgen de Zamarripa. Marifé un suspiro sobre la zona y en su voz un susurro de caracola y cuando canta se alborotan las cuerdas de su garganta. Tienes una glorieta por escenario y una ilusión invicta por campanario. Campanario con notas de mil canciones que volaron al cielo, cual oraciones. Málaga, brazos abiertos, quiere brindarte un cantar que por algo es cantaora. Tu garganta primorosa pone alas a la copla y la convierte en un sueño. Si amarás a nuestra tierra, que un día anclaste tu nave en un puerto malagueño. Ven al mar, ven a se llama y es espigón de tu gloria. Con hechos como el de hoy, tu nombre ya está en la historia. Madre de la amargura, mira por ella y que brille por siempre su buena estrella. Bueno, lo que pasa es que, dice Diego, es muy malo, pero lo he hecho con todo cariño, no es malo. Aparte que las cosas que se hacen con el corazón nunca son malas, son las más hermosas y las más bellas del mundo. Pero él, indiscutiblemente, pues le pasa un poco lo que a la Esmeralda, ¿no? Le ha guiado más que su pluma, su corazón. Y eso es lo importante. Gracias por ser mi amigo. Gracias. Y espero que seamos, que lo sigamos siendo muchos años. Gracias, Diego. Gracias. Esmeralmádena. El día en que el ayuntamiento le ha dedicado una glorieta con su nombre y le ha hecho un pequeño homenaje, acompañado por muchos de sus amigos,
en el castillo del Bisbil. Marifé es andaluza universal, ni Málaga ni Sevilla, es andaluza universal como Picasso el Grande. Y entonces, pues, como estamos aquí en Benalmádena, queríamos preguntarle qué es lo que más le gusta a Marifé de Benalmádena, qué es lo que más valora. Ella es residente en este lugar desde hace tiempo y creo que puede tener conocimiento de causa suficiente para contarnos qué es lo que más le gusta. Marifé, te dejamos con la cámara, tu amiga. Bueno, pues, no sé, hablar de qué es lo que más me gusta de Benalmádena nos llevaría mucho tiempo, porque me gustaría hablar exhaustivamente de todo. Benalmádena es un pueblo, yo he dicho siempre que es uno de los pueblos más bonitos de la costa de Málaga, porque aparte de que, bueno, eso también lo tienen otros muchos pueblos, ¿no? Por ejemplo, por la montaña y esta costa tan bellísima. Pero sin embargo, Benalmádena tiene como algo más. Tiene elegancia. ¿Y cómo podría yo definiros qué es la elegancia? ¿Dónde está la elegancia de Benalmádena? Pues está en lo que se ha construido, en ese puerto marina que es una belleza, que es una belleza y que además ahora Enrique lo está poniendo que quita el sentido, porque fui hace unos dos meses y francamente me quedé, como dicen los jóvenes, alucinada, porque no esperaba ese cambio tan enorme. Se está notando muchísimo la mano de Enrique. Y aparte, es quizás, a mí personalmente lo que más me gusta es el pueblo en sí. No el Arroyo de la Miel, y que me perdonen los del Arroyo de la Miel, que también me gusta mucho, pero ya se ha hecho muy grande. Puede ser un pueblo pues de cualquier parte, menos de Andalucía. Me gusta Benalmádena pueblo. ¿Por qué? Porque tiene esas características del pueblo pequeño, del pueblo andaluz, con sus macetas en esos balcones tan bonitos. Es un pueblo que se conserva como era, es decir, que no ha perdido su idiosincrasia. Es un pueblo puro andaluz. Luego su gente, pues no sé qué podría yo decir. Solo tengo agradecimiento hacia todas estas personas, no por lo que me han hecho hoy, me han demostrado en muchas ocasiones el cariño y el respeto que me tienen. Sobre todo me lo demostraron, que quizás fue para mí lo más emotivo, y aunque no es el momento oportuno de decirlo, pero me vais a permitir que lo diga, porque quiero dar todo mi agradecimiento a todos, a toda la gente de este pueblo maravilloso de Benalmádena. Fue cuando murió mi madre. Por ese cementerio, durante toda la noche, pasó todo el mundo. A la misa allí no se cogía, por la mañana, en el entierro. Y esto es algo que yo no olvidaré jamás. Por tanto, pues, no sé, hablar de Benalmádena tendríamos que ir con la cámara y decirte, mira, este rinconcito es lo que más me gusta, tiene cosas tan bellas, pero sobre todo yo destacaría su belleza natural. Es así, ¿por qué? Porque, digamos, parece ser que Dios lo hubiese puesto ahí, pero aparte es elegante, tiene elegancia, como elegancia tienen sus gentes. Y esto es difícil, ¿eh? Yo creo que eso es algo que habría que sabríamos, deberíamos de saber todos los seres humanos distinguir la belleza de las cosas, pero al mismo tiempo la elegancia de las cosas. A veces se tiene un concepto de Andalucía en general y de los andaluces un poco raro. Nos dicen que somos, que todo nos lo echamos a la espalda, que somos un poquito chabacanos. Yo me río de esas cosas, y a toda la persona que aún siga pensando así, que ya son pocas afortunadamente, le diría una cosa: ven a Benalmádena, mira la belleza de Benalmádena, pero sobre todo mira la elegancia de Benalmádena, y cómo no, al mismo tiempo la elegancia de todos los malagueños y de toda esta costa maravillosa. Venid, no os pesará. Muy bien, Marifé, queremos hacerte una última pregunta. Esta ya es casi más, menos universal, pero más particular nuestra. En esta entrevista el principal objetivo es que sea el piloto de una videorevista que queremos hacer en Benalmádena trimestral. ¿Qué te parece a ti esa idea de comunicar trimestralmente a todo el público que se pueda conseguir a través de puntos de venta, de difusión, gratuitos, en puertos, aeropuertos? La idea de comunicar las actividades que se hacen en Benalmádena cada trimestre, de las cuales el más importante y el primer botón de muestra es el homenaje que se te ha hecho hoy. ¿Qué te parece esa idea de la existencia de una revista en vídeo? Pues mira, yo te voy a decir una cosa. Me parece una idea maravillosa,
acertadísima. Quizás si antes se hubiesen hecho este tipo de cosas, no hubiese tenido yo que decir las palabras que acabo de decir, cuando nos concentúan de una manera distinta a lo que somos por ahí fuera, porque no se han hecho estas cosas, porque no mostramos al mundo lo que somos, los andaluces, y concretamente si de lo que se trata es de resaltar, en este caso, pues todo lo que Benalmádena vale, me parece que esta idea es del ayuntamiento, pues, o es particular, es una idea tuya. La he recibido muy bien. Pues mira, me vas a permitir que te felicite, te dé mi enhorabuena al ayuntamiento por apoyarte, es lo menos que pueden hacer, porque hay que apoyar nuestras cosas y hay que defenderlas y hay que resaltarlas, porque si no, la gente mal puede conocerlas. O sea que es una idea, a mí sinceramente me parece, no lo digo por cumplir, soy muy sincera, me parece una idea maravillosa y te felicito a ti. Bueno, ojalá y que te vaya bien y que esto te salga muy bonito, que estoy segura que te va a salir, porque lo vas a hacer con el corazón, si no, no lo hubieses hecho. Y la idea me parece genial, de verdad, genial. Pues, Marifé, seguro que nos vas a dar mucha suerte. Y esto lo vamos a ver muy pronto en todos los sitios de Málaga, de la Costa del Sol y todo donde se pueda. Cuando me necesitéis para cualquier cosa, no para salir aquí delante de la cámara, ni, ya sabéis que soy vecina de Benalmádena y en cualquier cosa que yo pueda ayudaros, pero a nivel personal, no digo por salir en cámara, chupar cámara y nada de esto, como dicen muchas veces los artistas, no. Eso no es mi estilo. Como un hermano más. Ya, pero que eso no es mi estilo ni va conmigo. Lo digo como vecina de Benalmádena. Pues me tenéis a vuestra entera disposición para todo lo que humildemente pueda serviros. Muchísimas gracias, Marifé, y enhorabuena, gracias. Felicidades. Gracias a vosotros. Sí, no. Gracias. Gracias. Y adelante con esa empresa, que es muy bonita.